Bueno Esteban, ¿dónde estamos ahora exactamente? Estamos en el primer escenario de la batalla de apóstoles. Eh, esto que vemos aquí, este amplísimo escenario que en realidad es un valle, que está marcado en, en la profundidad por el curso del arroyo Cuñamanó. ¿no? Eh, y ese arroyo Cuñamanó es justamente el lugar a donde fueron a esperarles a los portugueses los apostoleños con el objetivo de frenarlos en el cruce del arroyo. En 1817 esto formaba parte de lo que comúnmente se conoce como los lotes del Abambaé. Era la zona de, de cultivo de los que vivían en el pueblo. Eh, por supuesto, estos árboles exóticos como los, 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 los eucaliptos que vemos acá, los pinos, en ese tiempo no existían. Este arroyo tiene grandes extensiones de bañado en sus lados y tenía únicamente dos puntos de paso que eh, los apostoleños sabían que tenían que cruzar por allí. Eran dos puentes, la única forma por donde podía cruzar una, una tropa militar con, todo, eh, con toda la logística, ¿no? que, carretas y, y tren de artillería, etcétera... Los esperan sobre esta loma y los portugueses en ese amanecer del 2 de julio justamente se presentan en son de batalla en la loma de enfrente. Intentan eh, cruzar el arroyo. Y allí se produce un enfrentamiento eh, en varios puntos en donde los portugueses intentan cruzar el arroyo para avanzar hacia esta banda del curso de agua. Digamos, los apostoleños los esperaron allí, los esperaron y como dice el, el testimonio portugués, los esperaron eh, textualmente con bandera encarnada, dice, dando a entender que la batalla sería frontal y directa y sin tregua. Intentaron frenar a las tropas de Chaga, cosa que no lograron, no lograron fundamentalmente eh, resistir el, la artillería portuguesa que accedió a, a la defensa pobre en realidad de los guaraníes que estaban con lanzas, sables y muy escasas armas de fuego. Hay un repliegue en ese momento a media mañana de, de los misioneros que se eh, fortifican dentro de la reducción y esperan.